Gracias por continuar con nosotros, amigos televidentes, y a todas esas mujeres lindas que están preocupadas porque no saben qué hacerse el día de hoy en estas fiestas tan especiales para todos los nicaragüenses. Pues vamos a tener algo muy importante puesto, que vamos a darle opciones y tips para que ustedes puedan lucir bellas el día de hoy. Georgina López, propietaria de Luz y Estilo, Centro de Belleza Luz y Estilo. Hoy tenemos aquí a dos guapas modelos que van a salir bellísimas, más de lo que ellas son. Pero cuéntenos, doña Georgina, bienvenida. ¿Qué va a presentarnos para que esta Nochebuena nuestras mujeres nicaragüenses tengan una opción de peinado, maquillaje y salgan radiantes para esa cena de Navidad? Muchas gracias, Xochitl, por estar con ustedes en Revista El Día, una revista muy especial, ¿verdad? Bueno, ahora estamos muy como condescendientes con lo que son ondas. Y aprovechando de que las ondas están en auge, vamos a presentar unos peinados con ondas altas, semi recogida y recogida. Perfecto. Ahorita ellas... ¿Quiénes se pueden lucir las mujeres que son sencillos, me imagino, y ordinarios? Son sencillos y no tienen mucho trabajo, se ven casuales, se ven... Elegante y listas para lucir en esta noche que tenemos que pasarla bella, tenemos que celebrar porque es un año donde nos reunimos, donde nos tomamos la mejor foto, donde queremos tener nuestro mejor perfil y donde queremos dar de todo lo que nos abunda, ¿verdad? Háblenme de las ondas que tiene nuestra modelo que está aquí, esta guapa chica, ¿cómo se llama ella? ¿Tu nombre? Cintia, hábleme del trabajo que hizo con Cintia, aparte de las ondas que tiene ella, que estoy viendo que es de medios a punta, o sea, no vienen las ondas desde arriba. Sí, son unas ondas bien suaves, ¿verdad?, con movimiento. Estas ondas no, por mucho que tú las quieras desordenar, siempre ellas van a quedar en su lugar, ¿verdad? Estas ondas vienen conforme a la caída natural del cabello. Normalmente antes teníamos la técnica de hacer las ondas, permíteme, de hacer las ondas de abajo para arriba. Vamos a hacer un detalle, vamos a tratar de volver a hacer esta parte para que podamos tener una noción de cómo es que realmente se hacían anteriormente. Ok, antes decía... Antes las ondas naturalmente, lo que siempre nos enseñaron es que se hacían... Con una tenaza, de arriba, de abajo, hacia arriba. De abajo, hacia arriba. Esa era la técnica anterior. Esa era la técnica anterior. ¿Y qué pasaba con este tipo de técnica? Como iba en contra de la caída, en contra de la naturaleza del cabello, en 20 minutos ya no existían. Mientras que si nosotros ahora actualmente usamos la técnica desde la raíz... Arriba. Desde arriba, doblamos suavemente... Y la resbalamos hacia abajo. Entonces, esta técnica es la que más resulta y la que más va a formar la S. Donde tú la quieras formar y para donde la quieras llevar. Y que va con la caída del cabello. Que va con la caída. Entonces, este tipo de ondas te dura mucho más tiempo por la técnica que hemos usado. Entonces no es de las puntas hacia arriba. No, estamos haciendo mal ahí. No, ahí estábamos todos haciéndolo mal. Porque cuando yo aprendí belleza, esa fue la técnica que me enseñaron. Ajá, pero ahora la belleza es como la medicina, todos los días cambia algo. Todo es actualizado, todos los días se cambia, todos los días hay que hacer algo nuevo. Nunca se termina de aprender, Xochitl. Nunca se termina de aprender. Siempre algo nuevo va a salir y algo nuevo va a dar el cambio a todo lo que ya sabíamos y teníamos estructurado. Que nos cuente el maquillaje, ¿te parece? Sí, claro que sí. Aquí veo a esta muchacha con unas pestañas bien enormes. Esas pestañas son de ella, 100% natural. Belleza nicaragüense. Aquí se pare diario, mucha gente linda, ¿verdad? Ella es la excepción. Sí, claro que sí. Entonces aquí tenemos ondas frescas, ¿verdad? Que pueden lucir las mujeres jóvenes, que pueden lucir también las personas mayores. Así es. El largo del cabello influye en realizarse ondas. ¿Le recomienda a personas pelo corto realizarse ondas o no necesariamente? Bueno, preferible a las personas de cabellos medianos, ¿verdad? Para hacerle unas ondas de medios a puntas, ¿verdad? Cabello corto solamente si vas a usar un recogido en el caso que vamos a hacer con ella. Estamos haciendo unas ondas para mostrar un recogido, ¿verdad? Y poder alzar el rostro de ella. Para que el rostro de ella se vea más estilizado, ¿verdad? Y ella se vea un poco más
Por lo general las mujeres tenemos miedo, elegante, sobre todo las mujeres que son rellenitas o gorditas, a hacerse ondas, porque pueden sentir que el rostro se les va a ver más gordito con tipo de ondas. O algunas dicen, me voy a parecer a la pequeña Lulú con esos colochos. O sea, no se atreven a hacerse ese tipo de peinados. ¿Qué puede recomendarle? Bueno, el efecto de esto que la gente dice, ay, puede aparecer, primero tiene que ver, si es muy corto el cabello y no utilizas una nueva técnica o una técnica adecuada, en vez de hacértelo bonito, te queda algo defectuoso, ¿verdad? Correcto. Entonces, hay que saber la onda, a qué tipo de cabello y a qué tipo de volumen, ¿verdad? Siempre si tienes un cabello con mucho volumen, tienes que hacer una técnica hacia abajo y doblando puntas pegadito, sin volumen, pegadito. Perfecto. No podemos levantar hacia arriba la plancha para hacer unas ondas así, porque le damos mucho volumen y volamos el cabello a tener más expansión. Perfecto. Lucy, estilo, ¿dónde está ubicado, doña Georgina? En Ciudad Jardín, del back de Ciudad Jardín, media cuadra al sur, donde fue la DGI. Donde fue la DGI, no tienen dónde perderse ahí en el sector de Ciudad Jardín. Lucy Estilo, un centro de belleza especializado para que usted se mire guapísima en esta Nochebuena y el fin de año. Vamos a pasar, Xochitl. Todavía no estamos terminados. Vamos a hacer un pequeño break para el final. Usted nos presente el peinado, ya si tenés un vestido espectacular o un vestido que te tape tal vez el cuello, como el que anda Kaylin, que lo pueda mostrar, las piedritas y esas cosas. Me gustaría que a Kaylin le hiciéramos un peinado, ¿le parece? Claro, Kaylin, con gusto. Te podríamos hacer un poquito de ondas acá para que huele tu rostro. Soy esa Kaylin, hoy se me va chula. Ah, vos solo una resudadita y listo. Te vamos a dar cita con el terapeuta. Vamos a ir, a otra pausa. Kaylin, ¿te parece? Vamos a ir a un corte. Enseguida regresamos con nuestro Al Día Regalón y vamos a ver el trabajo final que se les va a hacer a nuestras modelos y a la guapa Kaylin. ¿Te parece? Ya regresamos. Okay, muchas gracias.